Lo que pasa es que el cementerio municipal, el cementerio nuevo, como lo conocen los municipios de Salcedo, pasó a mano de segunda persona. Entonces, no se hicieron los trámites como debieron ser. Y a raíz de esto, pues, la alcaldía, los regidores, hemos tomado carta en el asunto. Pues, si dejamos que pase las cosas como están, automáticamente quienes somos cómplices de lo que se hizo ahí. O sea, se hicieron unas ventas no con los procedimientos que debieron hacerse. Y por esta razón se encuentra prácticamente parado los trabajos en ese cementerio. Prácticamente el Consejo de Regidores fue el que dio el grito de alerta ahí. El grito de alerta, entonces por eso es que se están tomando las medidas, aunque hay una inversión hecha ahí, se está buscando la forma como se le devuelva las inversiones, porque si queremos que este pueblo no sea maltratado, no sea estafado, pues tampoco debemos de estafar a los demás. O sea, estamos buscando ver cómo se busca la fórmula de que quien invirtieron ahí, pues recuperen por lo menos lo que invirtió y que ese inmueble vuelva al municipio.